Amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad les vamos a llevar a la Laguna Cutay y Lloramayo por cuenta propia. Lo primero que tienen que hacer es ir a Paseo Colón, Girón Chota, donde salen los minivan con dirección a Chosica, quienes estarán cobrándoles 10 soles por persona. Luego, una vez en Chosica, ustedes se dirigen a Girón Arica, donde salen los buses hacia San Mateo, el cual también les estarán cobrando 8 soles por persona con un viaje de más o menos 2 horas. Y luego de llegar a San Mateo, ustedes deben aprovechar en comprarse las cosas para el día siguiente, como por ejemplo su agua, sus snacks o pastillas para el soroche. Luego de eso, también deben aprovechar en hospedarse y aclimatarse un día antes, ya que el clima es un poco fuerte para aquellos que van a recién comenzar este tipo de viajes. En esa oportunidad, el hospedaje nos está cobrando 15 soles. En la descripción dejo la ubicación de Google Maps exacta de la señora Ana, el cual les puede facilitar también en ahorrar algo. Y luego también estamos aprovechando en comer un rico caldo de gallina aquí en este pueblito San Mateo. Siendo ya las 5 de la mañana, hemos contratado una movilidad ahí mismo, conversando, y hemos llegado a un precio de 30 soles por persona, si es que tenemos un grupito de 6-7 personas, claro está, y hemos ido al punto de inicio de nuestra travesía. Bueno amigos, ¿qué tal? En esta oportunidad tenemos un nuevo viaje aquí por recorrer y conocer acá Lima. Estamos acá en la represa de Lloramayo y también vamos a hacer una ruta que está muy cerca aquí, la Laguna Cutay. Estamos aprovechando acá que ya nos está recibiendo acá con el sol. Son aproximadamente las 6:30 de la mañana. Y bueno, estas son las tomas que estamos observando aquí en la Laguna de Lloramayo, en la represa, mejor dicho. Por suerte llegamos más temprano y bueno, la gente también comenzó a llegar acá en este lugar. Ya pasamos a retirarnos con camino a la Laguna Cutay. Vamos a regresar por el mismo camino que nos trajo la minivan que hemos contratado. Estamos pasando aquí al pueblito de Lloramayo. Vamos a visitar acá a una de las pequeñas iglesias que cuenta aquí, su pequeña placita. Ahí tenía su placita, su iglesia. Bienvenidos. Estas pueblitas son como que mágicos, son, tienen una vida. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno amigos, y luego de una caminata de más de una hora desde la represa de Lloramayo, hemos estado bajando para llegar a este lugar.
Es uno de los atajos también que nos lleva a la Laguna Cutay. No es como la de siempre que conocemos, que es una canaleta que está más abajo. Aquí 15 minutos será caminando, pero vamos a tomar este atajo y vamos a subir toda esta caminata para bordear este cerro, porque según me cuenta el guía, la Laguna Cutay está detrás de este cerro. Esta es subida que tenemos que hacer. Así es que continuamos con este viaje. Nos encontramos acá con un caballito. Ahora sí, amigos, nos toca una ardua caminata hacia la Laguna Cutay. Según me comentan, este trayecto no debe durar más de una hora y media aproximadamente. Si llegamos en ese tiempo, pues a buena hora. Lo que les venía comentando es aquella parada donde están los buses. No sé si se logran notar desde la cámara, pero ahí es quienes van directo a la Laguna Cutay. Se detiene el bus, es una parada y van directo a la laguna. Pero en nuestra oportunidad, nosotros hemos ido directamente a la represa Yuracmayo, y de la represa Yuracmayo hemos caminado a pie y hemos bordeado ese puente pequeño para poder subir. Es otro atajo que les había comentado anteriormente. Y también aquí en el camino podemos apreciar un muro de piedras donde guardan sus ganados. Me imagino que las alpacas, las ovejas o las vacas. Huele a estiércol, que eso también puede ser utilizado para la siembra. También podemos encontrar aquí una casa con una construcción rudimentaria de pura piedra y pura paja. Aquí simplemente creo que para preparar cosas o también cuidar el ganado. Bueno, amigos, siguiendo con la ruta, los que habían bajado en bus de la parte de la entrada hacia la Laguna Cutay, ahí podemos apreciar la multitud de personas que están subiendo, mientras que nosotros también estamos avanzando por nuestro lado, por ese camino corto que hemos hecho. Y la señora que está acá, que nos acompaña, nos dice que más adelante hay una choza donde nos brinda mate de muña, trucha y también caldo de mote. También con esta caminata ya hemos llegado a la parte más alta. Ya estamos llegando a apreciar la longitud de estas montañas hermosas que podemos apreciar aquí. Nuestra gentita es acá, los que ya estamos acá primeros. Estamos avanzando, debemos seguir directo el camino y bueno, a seguir nada más. Una vez que llegas hasta la choza, donde la señora muy amablemente les va a ofrecer comida para el regreso, tenemos que cruzar el río para la ladera izquierda y de ahí tenemos que continuar el camino. Tenemos que seguir, tenemos que cruzar este pequeño río. No podemos avanzar por acá. Ahorita de regresadita, porque bajamos del Patacho, ¿dónde está? Trucha. Sí. Trucha, ¿y patasca? 8. Que sean contundentes. Dijo que eran grandes. Plato completo, dice, ¿no? Listo. Bueno, amigos, ya estamos a punto de terminar la caminata que nos llega hasta la Laguna Cutay. En sí ha sido una experiencia bastante hermosa, porque tenemos vistas panorámicas muy bellas, tanto de los nevados que se ven a lo lejos, también de las montañas y de la llanura o del campo que se puede apreciar. La verdad, esta caminata no ha sido tan exigente, ¿eh? Prácticamente nos ha tomado una hora y media aproximadamente terminar esta ruta. Bueno, nos falta unos 15 a 20 minutos para llegar al recorrido final y llegar a la laguna. Justo antes de llegar aquí a la Laguna Cutay,
debemos pagar derecho de ingreso de 3 soles. Continuando con la ruta, acá también podemos encontrar una pequeña piscigranja. No sé si se logra apreciar en la cámara, pero hay bastantes truchas allá adentro. Si es que se logra apreciar, a buena hora, pero espero que la cámara lo pueda visualizar. Estamos acá cerquita de la entrada a la Laguna Cutay. Ya estamos cerquita. Ya es el lomito de ahí. Vamos a continuar con el camino. Bueno amigos, ya estamos a pocos pasos para llegar a la Laguna Cutay. Pueden acá observar la vista majestuosa que podemos tener de este lugar. Y bueno, prácticamente ya estamos a unos pasos. Ahí al frente tienen a esta laguna imponente, muy hermosa. Y la gente también está aprovechando de tomarse fotos. Ahí al frente, como un mirador. Y vamos a aprovechar también nosotros en descansar y buscar buenos lugares para tomar fotos. Llegamos a la Laguna Cutay. Hermoso paisaje, ¿te encuentras? Por favor, si dejas algo, llévatelo. Deja tus desperdicios allá. Experiencia única, muchacho, por favor. Como dice el chico, por favor, seamos responsables con la naturaleza. Definitivamente una aventura a la cual te recomiendo que puedas venir. Los paisajes hermosos y definitivamente disfrutarlo con todos tus amigos es lo máximo. Y así amigos, nos despedimos de esta laguna hermosa, la llamada Cutay, en el cual vamos a regresar todo este recorrido hasta las faldas del cerro que vemos allá al frente, para regresarnos a San Mateo. Como les había comentado, esta es la subida regular hacia la laguna Cutay, pero nosotros subimos acá unos 2 kilómetros arriba, que existe un pequeño puente, el cual también colinda con esta caminata para llegar a la Laguna Cutay. Hicimos casi el mismo recorrido, solamente que tomamos un atajo arriba y no cruzamos acá. Ahora estamos regresando hacia San